Bienvenidas al video del día de hoy. En esta ocasión les traigo o les voy a compartir más bien algunas compras que estuve haciendo en mi viaje o mi luna de miel. Lo que pasa es que yo sigo a una chica, se llama Marta, y ella pues obviamente vive en España. Ella hace muchas compras y hace reseñas de productos que nosotros aquí en México no podemos conseguir tan fácilmente como en una tienda física. Actualmente hay algunas tiendas en Instagram que se dedican a vender este tipo de marcas, pero la verdad es que pues yo me quise esperar como a ir para conseguir algunos productos. Es el caso de la marca de Makeup Revolution o Revolution Beauty, que la verdad es que ahora que fui vi como Revolution en varios formatos de marcas. Entonces esta marca básicamente yo la conseguí en Londres. Ahí es donde como que tienen más sucursales o más posibilidad de encontrar los productos en físico. En los demás países los venden, pero los venden por internet y ya se envían las cosas, pero pues yo no podía hacer eso porque pues iba a tardar un poco más. Entonces preferí como ir a una tienda donde hubiera probadores y conseguir los productos ahí. Los precios se los voy a dar como aproximados, porque la verdad es que el ticket no estoy segura dónde lo dejé. Pero si encuentro, también les voy a dejar los links a los productos en línea para que ustedes los puedan conseguir si es que son de España. Y si son de México, voy a tratar de conseguir algunas páginas que vendan estos productos en línea. Así que bueno, pues vamos a comenzar y espero que les guste. Y bueno, chicas, pues voy a comenzar con las compras que hice. Estas compras las hice en una tienda que se llama Superdrug. Esta tienda la encuentran en muchos lugares en Londres, en el centro de Londres. Y yo fui a dos porque en uno no encontré los productos que buscaba, o todos los productos, básicamente las paletas de maquillaje. Entonces tuve que caminar como 20 minutos para conseguir la siguiente tienda de Superdrug, o sea, no está tan lejos. Y lo primero que quería probar de esta marca eran las paletas de sombras, que son estas. Ustedes ven que aquí dice Revolution Makeup Revolution London. Y estas son de una colección que se llama Jewel Collection Deluxe. Se supone que esta es como, si no me equivoco, la última como colección que salió. Entonces son como, sacaron varios productos y en cuestión de las paletas y de los iluminadores eran como tres, que era el color como rose gold, dorado y plateado. La verdad yo nada más me quise traer estas dos porque ahorita les voy a enseñar una, se parecía mucho, creo que me parece que era esta. O sea, esta, la rosa y la plateada, los tonos se parecían mucho, mucho, mucho. Entonces esta fue la que yo estuve comprando. Sí, esta es la Deluxe y esta es la Gilded. Entonces estos tonos, si ustedes se pueden dar cuenta, trae pues algunos rosas, o sea, tonos que a mí me gustan mucho utilizar en maquillajes. Este y este son tonos mate. Estos tonos son satinados y estos tonos son con glitter. El espejo me gusta también un montón y las sombras te van a durar un buen rato. Les voy a enseñar, por decir algo, dos sombras. Les voy a enseñar esta, que se llama Storm. Y les voy a mostrar este rosita que se llama Baby Face. Entonces este es el tono Baby Face y este es el tono Storm, que me gusta mucho cómo brillan. Está muy bonita la paleta. Estas paletas me costaron 11 libras esterlinas. Entonces la libra esterlina más o menos está como en 27 pesos. Es más cara que el euro. Y ese fue el precio de esta paleta. Y como les digo, también me conseguí la otra paleta, que es la Gilded. Estaban las tres y tuve la oportunidad de compararlas. Me traje la de tonalidades como rositas y esta, que es la Gilded, tiene como tonos más como cálidos. Si se pueden dar cuenta aquí, ya vienen como un poquito más los tonos naranjitas, cafecitos, a los que estamos como un poquito más acostumbradas en estas épocas. Entonces, esta tiene más tonalidades en mate. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tiene 4 tonos en shimmer y los de aquí arriba también son como como con glitter. Entonces les voy a mostrar también dos de este. Les voy a mostrar el primero, que es el Glam. Y también les voy a mostrar este, que es el Heartfelt. Este de acá, que es como amarillito dorado. Entonces
les voy a hacer el swatch. Este es el amarillito dorado, está muy muy bonito. Y este es el otro. O sea, vean esa sombra. Está increíble, ¿no? Entonces, esta también me costó 11 libras esterlinas. Me parece que fue 10,99, pero fueron esas. Yo al principio pensé que el precio estaba en euros, pero no. El euro está un poquito más económico que las libras esterlinas. Entonces, ese era como el principal, la principal cosa que yo quería si es que conseguía esta marca. Pero ya estando ahí, la verdad es que encontré un montón de cosas más que me gustaron también mucho. Ejemplo es el caso de este iluminador de Make Up Revolution, que es de la misma línea de los Heli. Pero este es el highlighter en el tono Monumental, que es el dorado. También estaba el Rose Gold y el Plata, pero realmente, o sea, ya reflexionando, este fue el único que yo creí que iba a utilizar. Y son de estas cositas que vienen como en, ¿saben? Como en gelatina. Y este es el tono del iluminador. O sea, díganme ustedes si no está hermoso. Está súper hermoso. Este iluminador me parece que me costó 6 libras esterlinas. Y ahorita que estoy viendo ya el iluminador, la verdad es que estuvo súper, súper bonito. Y me parece que fue un buen precio. Entonces, este fue el iluminador. También me hice de una base de maquillaje. Y de un corrector. Estos ya tienen tiempo que salieron. Esta base es la Conceal and Define de Revolution Beauty. Y dice que es una base de alta cobertura. Líquida. Mi tono, ahí hay probadores, entonces está súper bien. Aparte de que el empaque me gustó un montón. Y por ejemplo decía, mi tono es el número 10.5, F10.5. Ahí tuve la oportunidad de probar todos y este es como que el que más se asemeja a mi piel. Me queda una nada oscuro, pero preferí que me quedara oscuro. Y este es el corrector. El corrector estaba en dos tamaños. Este es el super size. Hay otro que es más pequeño y es obviamente más económico. La base de maquillaje también me costó 10,99 libras esterlinas. Y este es el Conceal and Define Super Size, que es la versión como más grande. Y este lo compré en el tono C7. También estuve buscando porque vi unos correctores que yo sentía que me quedaban a mi tono de piel, pero el subtono era rosa o neutral. Entonces este, que es el C7, me quedó y tiene una subtonalidad un poquito más amarilla. Entonces por eso fue que decidí traer este corrector. Y este me parece que me costó 6 libras esterlinas. Ya estando ahí también tuve la oportunidad de ver otros productos. Y me hice también de este polvo, que es el Luxury Powder Banana de la marca Revolution Beauty. Tiene 42 gramos, así que yo creo que me va a durar un buen rato. Y por otra cosa por la cual lo quise comprar fue porque en el viaje de bodas no me llevé un polvo para sellar. Me llevé unos polvos compactos de Avon, pero esos no me servían para sellar el corrector porque estaban como muy al tono de mi piel. Entonces, aunque el corrector era más claro, al final todo quedaba del mismo tono. Y por eso fue que decidí comprar este también. Este me costó, me parece que 6 libras esterlinas. Y había varios tonos. Yo decidí traerme el tono banana, pero a pesar de que se ve un poquito amarillo, no queda como el de City Color. El de City Color definitivamente fue un fiasco porque queda ultra amarillo tipo Los Simpson. Y con este producto no me pasó eso, pero hay 4 tonalidades diferentes. Entonces yo creo que también es un producto que recomendaría mucho si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de comprar esta marca. Yo de hecho esto sí ya no lo pensaba comprar porque ya me había pasado del presupuesto que tenía fijado para esta marca. Pero mi esposo me dijo así como, bueno, es que si ya estamos aquí y te gustó el producto, mejor cómpratelo de una vez porque después ya no lo vamos a conseguir.
Y tenía completamente la razón, porque aunque conseguimos la marca en España, ya no estaban los productos que a mí me habían gustado. Como por ejemplo, yo quería comprar otra base de estas, porque es un éxito esta base, y ya no encontramos la misma base en España. Entonces, también compré esta paleta que viene en esta cajita que se llama Ultra Contour. Y el empaque me gustó muchísimo, es un empaque bastante glamuroso, siento que yo que se ve muy elegante. Solamente el empaque con las letras, que no es un tono completamente dorado, más bien que es, siento que es como cobrizo, como un rose gold o tono copper muy bonito. Y bueno, también tiene un espejo del tamaño del mundo, que también me encanta muchísimo. Y tiene estos tres que son iluminadores. Tiene esos tres como tonos de contorno. Y este producto, que no sé exactamente, me parece que estos dos son como para sellar el corrector. Entonces, me gustó mucho, les digo, este no recuerdo si ella ya lo probó o realmente sean como buenos. Pero me pareció muy bonita paleta. Esta paleta costó, me parece que 11 libras esterlinas. Y la verdad es que sí, yo siento que espero que valga la pena. 11 o 8, no recuerdo bien. Tiene 13 gramos. Y les voy a hacer el swatch, por ejemplo, de este iluminador que me gustó mucho. De hecho, es la primera vez que abro esta paleta. Esta paleta sí no la abrí en todo el viaje. Y le voy a hacer swatch también a este producto que es para el contorno. Entonces, este es el tono del iluminador. Este es un iluminador bastante tranquilito. Y este es el de contorno. Siento yo que se ve muy, muy frágil. Yo voy a tener que utilizar el más oscuro. Ya por último, de esta marca compré dos productos para los labios. Y con estas cosas me llevé un poco de decepción. Y es que realmente, de la ansia que tenía de escoger todo, o sea, mi esposo Leonel me dijo así como, bueno, a ver, escoge todo lo que crees que necesitas, ¿no? Y yo me puse así como loca a agarrar todo, pero no me puse detenidamente a leer qué era lo que estaba agarrando. Entonces, simplemente vi que estos dos productos tenían como un color muy bonito, pero realmente no me puse a ver que eran glosses. Yo pensaba que eran de estos productos como el que traigo ahorita, ¿no? Que son labial líquido mate. Y dije, no, pues los tonos están súper bien, pero realmente son de la línea Nudes Collection Matte Lip Gloss. Bueno, este sí es gloss literal y este es mate, pero también tiene como un acabado en gloss. Ay, no entiendo. Y bueno, este es en el tono Boudoir. La verdad es que me perdonarán con la pronunciación, pero yo en Inglaterra pues no di una. Pero les voy a enseñar el tono. Este es... Y luego el otro, que es el tono Buff, que este sí lo sentí como un poquito más en acabado mate, es este. Me gustaron los dos muchísimo. Lástima que no son en acabado mate, porque normalmente no estoy como muy acostumbrada a llevar glosses todo el tiempo, ¿no? Como que soy más de llevar a lo mejor así uno en mate y ya luego me pongo por días los glosses. Pero pues sí, chicas, esas fueron las compras que estuve realizando. Les digo, voy a tratar de dejarles algunos links a páginas que acostumbren a vender este tipo de productos, al menos por pedido. Yo sí he visto algunas páginas en Instagram, pero nunca me he animado a comprar por internet esta marca. Entonces, sí les dejo las páginas, pero no es como que yo las recomiende porque yo ya he comprado ahí, sino más bien porque yo sé que esas páginas venden los productos. Ya saben que si tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta, la pueden dejar aquí abajito en la caja de descripción del video. Yo las voy a estar respondiendo a la brevedad de tiempo que tenga. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video.